jugamos a la pelota afuera, no dentro de la casa. ¿Recuerdas? ¡Tilly! ¡Tienes las manos sucias! Ven, vamos a lavártelas. ¡Teo! Picarse la nariz es desagradable. Usa un pañuelo, por favor. ¡Tilly! ¡Mira este desastre! ¡Lulú, ten cuidado! ¿Estás bien? ¡Teo! ¡Eso es asqueroso! Esperen, bebés. Voy por sus hamburguesas. ¡Qué peinado tan jabonoso! ¿No creen? ¡Bebés, no! ¡No se metan la comida en la nariz! ¡Guácala! ¡La comida no va en la nariz! ¡Cielos! ¡Es gigantesco! ¡Eso es asqueroso! ¡Ya fue suficiente, bebés! ¡Tenemos que hacer algo con estos malos hábitos! ¡Me encanta! ¡Glowfixis! ¡Ayuda! ¡Parece que Charlie necesita nuestra ayuda! ¡Pero no podemos ir así! ¡Yo me encargo! ¡Vamos, Glowfixis! ¡Volemos! Gracias al cielo que están aquí, Glowfixis. Estos bebés patean el balón dentro de la casa. No se lavan las manos sucias. Y se hurgan la nariz. Ya intenté todo para que dejen de hacerlo. No te preocupes, Charlie. Sabemos cómo ayudar a los bebés a deshacerse de sus malos hábitos. Bebés, se esforzaron por deshacerse de sus malos hábitos y merecen un día de spa. Hoy te esforzaste mucho, Tilly. Estoy muy orgullosa de ti. No vuelvas a picarte la nariz, Teo. Y de ahora en adelante solo jugaremos al balón fuera de la casa, ¿cierto, Lulú? Así es. ¡Nos deshicimos de todos los malos hábitos aquí! ¡Gordon! Bueno, de casi todos. ¿Qué tienes, Dulce Teo? Hoy fuiste de gran ayuda, Princesa Ellie. ¡Sí! ¡Tu altura es
útil. La princesa Ellie crece porque es una princesa mágica. ¡Bueno, bueno! ¡No llores, Tilly! ¡Tal vez podamos hacer algo! ¡Solo hasta que regrese Charlie! ¡Creció! Creciendo. ¡Oh, oh! ¡Esto podría ser un gran problema! ¡No se asusten! ¡Revertiré el hechizo con otro beso mágico! ¡Muy bien, Tilly! ¡Es hora de regresar a la normalidad! ¡Baja las galletas y... ¡Tilly! ¡No! ¡Uy! ¡Cuidado! Tilly, ¡es hora de volver a tu tamaño! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Tilly! ¡Solo déjame darte un besito! ¡No está funcionando! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Charlie! ¡Ayuda! ¡Interesante! ¡No era mi intención que creciera tanto! ¡Ahora no logro acercarme para revertirlo! Tenemos que achicarla de alguna manera. Es una pena que no quieras regresar a tu tamaño, Tilly. Porque vamos a hacer una fiesta de té en la casita. Traje un pastel y un libro nuevo para que lo leamos juntos. Ojalá pudieras venir aquí con nosotros, Tilly. No es lo mismo sin ti. Este libro te encantaría. ¿Quieres un poco de pastel? ¡Bebés! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Ah! ¡Lo siento mucho, bebés! ¡Yo me encargo! Vaya, esa fue una gran entrada. Esperen, Glow Pixies. Escuché que ustedes necesitan nuestra ayuda. Oh, ¡hola! ¿Quién es esta ternurita? ¡Es la princesa Ellie! ¡Ella es la razón por la cual necesitamos su ayuda! ¡Así es! ¡Ellie vive en el mismo bosque que nosotras! ¡Pero anoche hubo una fuerte tormenta! ¡Y hay ramas tiradas por todos lados! ¡Es un desastre! ¿Podría Ellie quedarse a jugar contigo y los bebés mientras nosotras limpiamos? ¡Por supuesto! ¿Qué les parece, bebés? Suena divertido, ¿no?
Ven aquí, princesa Ellie. Aquí están las cosas de la princesa Ellie. Su chupete y su taza y plato especiales. Gracias, Charlie. Regresaremos tan pronto como podamos. Ven, Ellie. Vamos a jugar. ¡Qué hermosos dibujos! Ay. ¡Canten, canten! ¡Bebés, bailemos! ¡Bebés! ¡Hora de un refrigerio! ¡Auch! ¡Ay, no, Ellie! ¿Te pegaste en la cabeza? Oh, ven, te daré un abrazo. Glow Pixie me contó que alguien aquí adora las fresas. ¡Ah! Una para Tilly. Aquí tienes, Lulu. No te preocupes, Teo. No me olvidé de ti. No te preocupes, Tilly. Yo la levanto. ¡Ajá! Aquí está. Toma, Tilly. Está bien. Tú toma esta y le daré otra a Ellie. ¡Qué lindo que quieras compartir, Tilly! Creo que me lo merecía. ¡Tilly! ¡No debes lanzar tu comida! ¡Hola, Glow Pixies! ¡Ellie se divirtió mucho hoy! ¡Oh, no! ¡Ya es hora de que te vayas, Ellie! ¡No! No llores, princesa Ellie. Puedes venir a jugar cuando quieras. Ahora dile adiós a los bebés. ¡Wow! ¿Vieron eso? ¿Ellie acaba de crecer? ¡Ay! ¡Leche tibia! ¡Gordon, no! ¡Detengan a Gordon! Thank you.
gatita, gatita. ¡Conejo! No tiene caso. ¡Oh, una gallina! ¡No alcanzo! ¡Ese es un mono! ¡Glow Pixies! ¡Ay, gatito! Parece que Charlie necesita un poco de ayuda. ¡Vamos, Glow Pixies! ¡Ay, miren! ¡Una gatita! ¡Oh, no! ¡Está asustada! La queremos ayudar, pero está muy arriba y no la alcanzo. Y está muy asustada para bajar. Bueno, primero lo primero. ¿Ahora sí quieres bajar? ¿Y si te lo facilitamos un poco más? ¡Esperen! ¡Yo sé que les gustan los gatos! ¡Ringer Bagatuna! ¡Ay, qué tierna! Ahora solo necesita un nombre. Hay que ponerle Estrellita. Aquí. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Seguro se asustaron! No se preocupen, la doctora Charlie está aquí. Empecemos contigo, Teo. Hay que asegurarnos que esa cabecita tuya esté bien. ¿Todo está bien, Teo? Pero creo que te voy a vendar, solo para estar seguros. Y ahora, la medicina. ¡Mua, mua! Te toca, Tilly. Revisemos esa rodilla. ¡Uf! Eso se ve doloroso, Tilly. Eres muy valiente. No está rota, pero aún así... ¡Listo! Con eso es suficiente. ¡No olvidemos la medicina! De acuerdo, Lulu. Muéstrame ese codo. Te duele mucho, ¿verdad, Lulu? ¿Me dejarías revisarlo? Te va a tomar un poco de tiempo reponerte, Lulu. Pero yo sé de algo que te ayudará. Ya no queremos más incidentes hoy, ¿de acuerdo? ¡Sí, por favor! O más bien, no gracias. Lo que significa... ¡No más incidentes! ¡Qué bebés tan valientes! Vendajes, tablillas, cabestrillos y siguen sonriendo. ¿Ven? ¡El dolor no dura mucho! ¿Y saben cuál es el mejor remedio para el dolor? ¡Ah!
¡Es hora de volar! ¡Sí! ¡Y rápido! ¡Florama! ¡No, Gordon! ¡Cachorro travieso! Ustedes dos, a jugar afuera, traviesos. Parece que la doctora Charlie tiene más pacientes esta tarde. ¿Verdad, bebés? ¡Guau, Teo! Parece que alguien necesita cambiarse el pañal. Ese sonido solo puede significar una cosa. ¡Vamos, Tilly! ¡Lulú! ¡Regresa! ¡Tu pañal está tan lleno que va a estallar! ¡Buen trabajo, Gordon! ¡Tienes suerte, Lulú! Tengo un pañal limpio y listo para ti. No solo son bonitos, sino que también son lavables. Reutilízalos una y otra vez y mantén sus pompis frescas. ¡Fuchi! ¿Quién diría que unos pañales tan bonitos y ecológicos pueden ser tan apestosos? Bonitos, pero son muchos para lavar. Creo que es momento de probar algo nuevo. ¿Funcionará? Confía en nosotras, Charlie. Haremos todo lo que podemos. ¿Entendiste? Oh, ¡vamos! ¡Es gracioso! ¡Lo que podemos! Oh. Había una vez un oso llamado Ted. Ted ya estaba muy grande para usar pañales. Y era momento de que empezara a usar calzoncillos y hacer y popó en el bañito. Una mañana después del desayuno, Ted sintió algo extraño en su barriguita. Así es, Lulú. Ted debía hacer popó, pero en vez de hacerlo en sus nuevos y geniales calzoncitos, usó el bañito. ¡Vamos, Ted! ¡Haz popó! ¡Vamos, Ted! ¡Haz pipí! Ahora, ¿quién quiere ser como Ted? Tilly, ¿quieres hacer popó? ¡Lulú, la pipí va en el bañito! ¡Ups! ¡Lo siento, Lulú! ¿Quieres hacer popó, Teo? ¿Ah?
que no podemos hacer nada respecto al olor. ¿Quién quiere jugar al spa? ¡Ella, bebé! ¿Qué pasa, Tilly? ¿Quieres jugar a otra cosa? ¡Podemos jugar a eso! Puedo hacer una nave espacial muy rápido. Y... ¡aquí está! ¿Qué opinan? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Y tú, Teo? ¿A qué quieres jugar? ¡Un cuento! ¡Muy buena idea, Teo! ¡Oh, no pasa nada! ¡No lloren! Miren, estoy segura de que aquí hay suficiente espacio para jugar a las tres cosas. ¿En serio? Será pan comido. Y... ¡piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Tilly, ten cuidado! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Oh! ¡Y Siena es la ganadora! ¡Lulu! ¡No hay que hacer ese tipo de...! ¡Lo que significa galletas de postre! Espera, ¿no que querías pastelillos? Oh, no importa. Yo, me encanta jugar piedra, papel. ¡Tijeras! Pues comeremos las galletas después. Todos quieren jugar a cosas diferentes. ¡Es un desastre! ¡Gordon, ya basta! Vamos a tener que utilizar bastante magia para esto. ¡Hagámoslo, Pixies! Bebés, creo que ya sé cómo podemos jugar todos juntos. Pero primero... ¡necesitaremos unos disfraces! Los bebés más traviesos en todo.
toda la historia de los bebés. ¡Qué buenos peinados, bebés! Vamos, bebés. Es hora de que se preparen para dormir. Bebés, hoy tengo a unas ayudantes muy especiales. ¡Tarán! ¡Las Glow Pixies! Y están aquí para ayudarme con las 4Ds para la hora de dormir. Pero, Charlie, ¿cuáles son las 4Ds para la hora de dormir? ¡Oh! Me alegra que preguntes, Siena. Son las 4Ds. Las explicaré. Todas las noches, ducha, dientes, dos cuentos y a dormir. ¡Todas las noches, ducha, dientes, dos cuentos y a dormir! La primera D, como pueden ver, es una tarea que muy seria es. Han jugado todo el día, hay comida por doquier. Está en su cabello y tirada está también. Así que vamos a meterlos al agua tibia. ¡Para un chapuzón en la ducha, sí, señor! ¡Son las 4Ds! ¡Se las explicaron! ¡Todas las noches, ducha, tienes dos cuentos a dormir! Tómalo con calma, no te debes apurar. Ya lo adivinaste, vamos a cepillar. Tacha esos dientes de lado a lado. Déjalos brillantes, hazlos relucir. ¡Son las 4Ds! ¡Se las explicaron! ¡Todas las noches, ducha, tienes dos cuentos a dormir! ¡Es hora de un cuento o dos o tres! ¡Vamos a acurrucarnos y luego a leer, leer, leer! ¡Son las 4Ds! ¡Se las explicaron! ¡Todas las noches, ducha, tienes dos cuentos a dormir! Y el pequeño conejito saltó hacia el bosque mágico. ¡Fin! ¿Estamos listos para la última D, bebés? ¿A dormir? ¡Son las 4Ds! ¡Se las explicaron! ¡Todas las noches, ducha, dientes, dos cuentos y a dormir! ¡A dormir! ¡Olvidé las brochas! ¡Ahora vuelvo! La comida. ¡No! Solo me fui un minuto y ahora mírense. ¡Vengan! Vamos a limpiarlos. Bien, así está mucho mejor, ¿verdad? ¡Fuchi! ¡Miren este lugar! Bebés, sí que saben cómo hacer un desastre. ¡Es hora de limpiar! Pongamos todos esos huevitos dentro del huevo grande y estaremos listas para la cacería de huevos. ¡Desastres! ¡No!
Charlie nos necesita. Tenemos que salir de aquí. ¡Vamos, Glowpixies! ¡Hora de volar! ¡Glorama! Parece que los huevos y la pintura se mezclaron y se convirtieron en pegamento. ¡Ya casi! ¡Te tengo! ¡Yo quiero mis huevos estrellados a la Sammy, por favor! ¡Este lugar es un desastre! Quería hacer una cacería de huevos, pero los bebés los encontraron antes de que pudiera esconderlos. ¡Descuida! ¡Yo sé cómo arreglarlo! Ojalá hubiera más huevos. Sería muy divertido hacer una cacería de huevos con los bebés. ¿Más huevos, eh? ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Portal de corazones contentos! ¡Gigi! ¡Sienna! ¡Péndenle los ojos a los bebés! ¡A Charlie también! Charlie, te ayudaremos. Creo que solo necesitan un poco de práctica.
comida rica. ¡Ah! No necesito que me revise la doctora, Lulu. Si no lo logras a la primera, sigue intentándolo, ¿verdad? Creí que el balón entraría en la portería. No yo. Gracias, Tilly. Creo que ahora sí lo lograré. Quedarte quieta y dejar que sane tu ala, ¿de acuerdo? ¡Ya les dije que estoy bien! ¡Ayuda! ¡Sienna! ¡Gigi! ¿Están bien? Oh, ¿soy yo o esa era Tilly? ¡No lo sé! ¡No escucho nada! ¡Esa definitivamente era Tilly! ¡Será mejor que vayamos! ¡Tu ala! Debes descansar, Sammy. Yo me encargo. ¡Florama! ¡Charlie! ¡Charlie! ¿Nos escuchas? ¿Gigi? ¿Eres tú? Oye, oye. Tranquila, Charlie. Debemos asegurarnos de que no estás herida, doctora Lulu. Bien, mientras estoy fuera, ¿de acuerdo? Van a estar bien, Charlie. No te preocupes. Nos vemos, bebés. Adiós, Glow Pixies. ¡Adiós! ¿Ah?
es, bebés. ¡Es hora de bailar! Quizás somos pequeñas, pero algunos pasos conocemos. Haremos de esta fiesta lo mejor. Hagan un baile con nosotras y aplaudan al ritmo de esta canción. ¡Bailen con nosotras! ¡Bailen con nosotras! ¡Bailen, bailen, bailen! ¡Bailen! ¡Regresará pronto de su clase de ballet! ¡No entremos en pánico! ¡Solo hay que regresarlos a la normalidad de inmediato! ¿Eh? ¡Tan pronto como averigüemos a dónde se fueron! ¡Bebés! ¡Bebés! A ir al baño, bebés. ¡Hoy mismo! ¿Ah? Esta es una bacinica. De ahora en adelante, cuando quieran hacer pipí o popó, se sentarán aquí. Así de fácil. Entonces ustedes van a ir al baño en la bacinica. Bien, vamos a repasarlo una vez más. ¡Y
¡Los pastelillos están exquisitos! Bueno, se los agradezco, mis sofisticadas pixies. ¡Vamos, bebés! ¡Pueden hacerlo! ¡Solo usen la... ¡Tres pañales sucios! ¡Glow Pixies! ¡Ayúdenme! ¡Aborten la misión! ¡Aborten la misión! ¿Qué es ese olor? ¡Fuchi! Necesito su ayuda, Glow Pixies. Estoy tratando de enseñar a los bebés a ir al baño, pero no funciona. ¡Ya vimos! ¡Burbujas antiolores! ¡Oh! ¡Bien pensado, Gigi! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos, Glow Pixies! ¡Cambiemos esos pañales! ¡Apártense! ¡Esto es material tóxico! Entonces, ¿ustedes van a ir al baño? ¡En la basinica! ¡Ajá! ¡Lily! ¡Lo lograste! ¡Usaste la basinica! ¡Lo estás haciendo increíble, pequeña! ¡Así se hace, Tilly! ¡Sí! ¡Bien hecho, Tilly! ¿Teo? ¡Teo! ¿Qué modales son esos? ¡Es Día de Acción de Gracias! ¡Teo! ¿Qué te pasa? Acuérdate en qué quedamos. Nos portamos bien para la cena de Acción de Gracias. ¿Por qué tanta risa, Teo? ¡Niñas! ¡Ya! ¡Basta! Ya que sacamos toda la risa de nuestro sistema, finalmente podemos cenar. ¡A comer, Bex! ¡Oye! Así no se toma agua, Teo. ¡Vamos! Sé que tienes buenos modales. Solo quería tener una linda cena de... ¡Ah! Acción de Gracias. También. ¡Teo! ¡Tienes un bigotazo! ¡Lulú! ¿Quiénes les encantaría esto? ¡Glow Pixies! ¡Allá voy! Charlie estaba llorando o riéndose. No estoy segura, pero hoy era su gran cena de Día de Acción de Gracias para los bebés. Lleva mucho tiempo preparándola. Hay que ir para ver que todo esté bien. Charlie inventó una nueva tradición de Acción de Gracias. Comer debajo de la mesa. ¡Glow Pixies! ¡Qué bueno que llegaron! La cena no salió exactamente como la planeé. Ya nos dimos cuenta. Pero estuvo mucho mejor. Sí que hay mucha comida.
Así es. Y ya que están aquí, podemos comerla todos juntos. Solo tenemos que hacer algo primero. Este fue el mejor día de Acción de Gracias. Lo quiero recordar para siempre. ¡Oh, oh, oh! ¿Ya sé? ¿Cómo podemos recordarlo para siempre? ¡Vamos, Glow Pixies! ¿Una selfie brillante? ¡Sí! ¡Gran idea, Sammy! ¡Me encanta! ¡Es perfecta! ¿Más? Lo siento, bebés. Es que se siente tan bien. ¿Ven? Ah. Estaríamos muy acalorados sin este ventilador, ¿eh? Oh, oh. Sandía. ¿Verdad, Lulu? Y ahora lo machacan así. Bien hecho, bebés. Pondré esto en el congelador y empezaré el temporizador. ¡Abrazo de grupo! ¿Estamos atascados? ¡Glow Pixies! ¡Ayuda! Finalmente, un poco de alivio de este calor. Sí, me pregunto cómo le está yendo a Charlie y los bebés. ¡Glow Pixies! Yo diría que no va muy bien. ¡Vamos, Glow Pixies! Es hora de que nuestra chispa sea más fresca aún. ¡Purpurina! ¡Llegando en caliente a ayudar! ¡Y me atasqué! ¡Desastre! ¡Mmm! ¡Sandía! ¡Mi favorita! Concéntrate, Gigi. Primero tenemos que despegar a Charlie y a los bebés y refrescarlos. ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Haz esa cosa con el copo de nieve! ¡Es tan hermoso! ¿Tiempo, Glow Pixies? ¿Justo a tiempo para qué? ¡Postres helados! ¡Mira! ¡El mío es como un calcetín! ¿Qué? ¡Está delicioso! En sus marcas. ¡Listos!
equivocado, Teo. Soy la reina de las curas y sé muy bien qué hacer. ¿Ven? Así está mejor, ¿verdad? A Charlie y los bebés. Y parece como si alguien estuviera herido. ¡Corazones contentos! ¡Rápido! ¡Choque! ¡Carrera! ¡Heridas! ¡Golpes! ¿Sienna? ¿Sammy? Creo que esto requiere algunos pixie kisses. ¡Gigi! ¡Qué idea genial! Bien, Charlie. Mantén a los bebés quietos. Esto no dolerá nada. ¡Beso de pixie! ¡Beso de pixie! ¡Beso de pixie! Teo, Tilly, Lulu, ya están mejor. Eso sí que fue una gran magia, Glopixis. Van a tener que enseñarme a hacerlo. Ahora recuerden, la próxima vez que compitan, todos deben usar un casco. Tranquilo, Teo. Sé paciente, por favor. Y por último, pero no menos importante, ¡el delicioso almumumuerzo de Tilly! ¿Mejor? ¿No? ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Frijoles verdes? ¿Eso es todo? ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Frijoles verdes! ¡Vuelvo en un segundo! Ya entiendo. ¿Quieres que te los corte? Lo siento, Tilly. No te entiendo. ¿Cómo puedo ayudarte? Los frijoles verdes están deliciosos. ¡Tilly! Así no es como comemos nuestro almuerzo. ¡Tú tampoco, Teo! ¡No los aplasten! ¡Lulu! ¡No se tira la comida!
azules. Púrpura, 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 mi favorito. Nunca hubo un rosado más perfecto. ¡Glowpixies, ayuda! Ahora podemos ayudar a nuestros amigos con estilo. Vamos, Glowpixies, no hay tiempo que perder. ¡Florecillas! ¿Dónde está Charlie? ¡Aquí! ¿Qué pasó? Nunca había visto la sala de juegos así. ¿Tilly tenía comida verde en su plato? ¡La comida verde la asusta! ¡Oh, claro! ¿Cómo olvidé eso? Cuidar tres bebés es un trabajo duro, Charlie. Es difícil recordarlo todo. Pero podemos arreglar esto, no hay problema. ¡Tengo una idea brillante! ¿Hasta allí? Bueno, parece que todos están despiertos ahora. A ver, bebés, elijan un instrumento. ¡Vamos! Está bien, Lulu. Pero solo esta vez. Y luego tienes que practicar gatear, ¿de acuerdo? Es hora de cambiar. ¡Uno nuevo, Lulu! Bien, bebés. Tenemos tiempo para un instrumento más. Compartir las campanillas. Tilly las tocará primero y luego será tu turno, ¿de acuerdo, Lulu? ¿Lulu? ¿A dónde fue? Tilly, ¿viste a dónde fue? Teo, ¿la viste? Bueno, no entremos en pánico. Debe estar por aquí. ¿Tuvieron suerte, bebés? No. ¿A dónde puede estar? ¿Y si le ha pasado algo malo? ¡Glowpixies, ayuda! ¡Glowpixie! ¡Una Glowpixie! ¡Wow! ¡Eso es Glowpixie! ¡Hacia arriba y hacia abajo! ¡Glowpixie más genial de la ciudad! ¡Glowpixies, ayuda! Creo que lo habrías conseguido esta vez, Gigi. Lo sabremos. Pero sí sabemos que Charlie nos necesita. ¡Vamos, Glowpixies! ¡Perfecto! ¿Charlie? En un momento estaba tirando de las campanillas y al siguiente minuto ya no está.
estaba. Espera, ¿quién desapareció? ¡Lulú! ¡Lulú ha desaparecido! ¡Bien, Glowpixies! ¡Dispérsense! No te preocupes, Charlie. La encontraremos. ¿Campanilla, verdad, Charlie? Sí. ¡Eso es, Sammy! ¡La campanilla! Quizás si hacemos silencio, podremos escucharla. ¡La oigo! ¡Por aquí! ¡Ahí estás, Lulú! ¡Menos mal que estás bien! ¿Cómo has llegado aquí? Yo diría que probablemente, Cam. Quiero decir, ¿quién sabe cómo llegó hasta aquí? Bueno, nos queda un poco de tiempo de música. ¿Tocamos todos juntos? Espero que no se golpee contra el cristal. Miren, bebés. No es una luciérnaga. Es una Glowpixie mini. Pobrecita. Está sola. Tenemos que cuidarla. ¡Tarán! ¡Oh! Es una cama perfecta para una dulce Glowpixie mini. Bebés son muy amables. No pasa nada. Somos tus amigos, Pixie Mini. Ya casi es hora de dormir, ¿cierto, bebés? Aunque no creo que esta lindura quiera quedarse adentro con nosotros. ¡Ya sé! ¡Oh, no! ¡Es la alarma Pixie perdida! ¡Una Glowpixie Mini ha desaparecido! ¡Podría estar en gran peligro! Bien, es hora de que todos nos preparemos para dormir. Vamos a cambiar esos pañales. Ya saben lo que significa eso. Te veo, Teo. Vamos, Teo. Te prometo que te sentirás mejor con un pañal limpio. No es tan malo. Había una vez, en una tierra llena de brillos y magia, y en su huevo, había un adorable dinosaurio bebé. Oh. Bueno, esto es diferente. ¡Es muy divertido! Estoy segura de que esa era Charlie. Y sonaba como si hubieran visto algo muy lindo. ¡Las Glowpixie Mini son súper lindas! Tal vez Charlie y los bebés han visto a la Pixie Mini desaparecida. ¡Rápido! ¡Tenemos que comprobarlo! ¡Corazones contentos! ¡Tengo que encontrarla! Dijo la mamá dinosaurio mientras volaba por el aire, buscando a su pequeña dinosaurio bebé por todas partes. ¡Mira! Dijo la mamá dinosaurio. ¡Ahí está mi bebé justo a...! ¡Somos nosotras! ¡Somos nosotras! ¡Las Glowpixies! Oh, lo lamentamos. No queríamos asustarlos. Hemos estado buscando a una Pixie Mini perdida por todas partes. ¿Han visto a...? ¡Ahí estás! ¡Gracias al brillo! Y parece que Charlie y los bebés cuidaron muy bien de ti.
Y después de encontrar a su bebé dinosaurio, la mamá y la bebé vivieron... ¡Shh! ¡Silencio! Felices para siempre. Es hora de llevarte a casa a ti también, Pixie Mini. ¡Ahora sí! ¿Ya están todos listos para ir a la escuela? ¡Que tengan un día genial, bebés! ¡Bienvenidos a su primer día de clases! Soy la maestra Charlie y seré su maestra el día de hoy. ¡Shh! Hoy haremos unas actividades muy divertidas. ¿Quién quiere empezar? Muy bien, bebés. A ver sus pinturas. Sabemos que a veces los accidentes pasan, ¿verdad, Tilly? ¿Cierto, Lulú? ¡Ay, qué lindas! Ahora solo queda un pequeño problemita. ¡Déjamelo a mí, Sienna! ¡Hagamos brillar a este lugar! Yo diría que fue un primer día de clases muy animado, ¿no creen? ¡Miren esas pinturas geniales, bebés! Deberían estar orgullosos. ¡No sé! ¡Como que algo falta! Creo que tienes razón, Sammy. Yo sé exactamente qué. ¡Ahora sí! ¡Quedó perfecto! ¡Todo se ve delicioso, Charlie! ¡Ay! ¡Perdón! Bebés, ¿por qué no van a jugar con las Glow Pixies un ratito mientras yo limpio? ¡Bien, vamos! Thank you.
juntos aprendemos a nuestro ritmo. ¡Ya caminarás! ¡Sí! ¡Nada más no dejes de intentarlo! ¡Eso es! ¡Vamos, Teo! ¡Tengo una idea brillante! ¡Escuchen todos! ¡La operación Músculos entra en acción! ¡Muy bien, Teo! ¡Ya te estás volviendo más fuerte! ¡Vamos, Teo! ¡Son pasas! ¡Tus favoritas! ¡Eso es! ¡Ya casi! Creo que está listo. ¡Tú puedes, Teo! ¡Para eso nos esforzamos tanto! ¡Sé que lo lograrás! No, Teo, no creo que sea buena idea. ¿Ah? Teo, wow, mírate. Estás de pie tú solito. Eres muy listo. Lulu, muy fuerte. Pero debemos hacer algo con ese resfriado que tienes. Oh, como lo sospechaba. Tienes fiebre, Teo. Tenemos que bajártela. Vamos a ver qué te está pasando en la pancita, Timmy. Creo que tu pancita está bien, Tilly, pero... Seguro ya te sientes mejor después de eso. Creo que tu pancita no se siente bien. Vamos a ver. Seguro lo que el doctor diga los hará sentir mejor a todos. Muy bien, bebés. Parece que todos recibirán un poco de medicina. Oh. Oigan, les prometo que la medicina no sabe feo. Teo, sé que estás allá abajo. ¡Poderoso! ¡No se preocupen! ¡Es mi fiebre de hada fuera de contra! ¡Glowpixies! ¡Es hora de volar! ¡Creo que ya estoy mejor! ¿No creen? Creo que es mejor que te lo tomes con calma. ¡Oigan! ¿Dónde están todos? ¡Por acá! ¡Estoy atorada!
Glow Pixies? Una, dos, tres. ¡Charlie! ¿Estás bien? Perdóname. Creo que me está dando un resfriado. ¡Ay, no! ¿Tú también? Por eso terminé atorada en la silla. Los bebés tampoco se sienten bien, pero no quieren tomarse su medicina. La medicina puede hacerte sentir mucho mejor. ¡Y está rica! ¿Sabor naranja? ¿Fresa? ¡Mmm! ¡Todos están riquísimos! Este es de fresa con banana. Y sabemos lo mucho que a los bebés les gusta la banana. ¡Qué mal que no lo quieren probar! Creo que tendré que dárselo todo a Gigi. Con que ahí estaban. Ahora sí están listos para su medicina, ¿eh? ¿Ponerse el disfraz de Peppa Pig? ¿Cómo voy a elegir si todos quieren ser Peppa Pig? Muy bien, bebés. El que saque el palito más largo va a ser el primero en elegir el disfraz que quiera. Teo, te toca. ¿Ah? Ay, Teo. Lamento que estés triste. Pero puede ser Peppa Pig la próxima vez que juguemos. Vamos, Teo y Lulu. Van a poder ser un ninja y una mariposa. Ya verán que nos divertiremos mucho. ¿Ven? Les dije que sería divertido. Me pregunto dónde se habrán metido Teo y Lulu. ¡Qué raro! Tal vez deberíamos ir a buscarlos. Sería más divertido si jugáramos todos juntos con nuestros disfraces. A tu hocico de Peppa. Seguro se cayó por ahí. ¡Revolcamos en otro tipo de charco!
miedo, Lulu. ¿Tú qué opinas, Tilly? ¿Tilly? Sí da un poco de miedo, pero solo es una calabaza. Vamos, no pasa nada. Ahora viene la mejor parte. Prendamos nuestras calabazas y veamos cómo brillan sus sonrisas. Tranquila, Tilly. Tiene que estar oscuro para poder ver la luz de las calabazas, Tilly. Tilly, no tienes nada de qué preocuparte, te lo prometo. ¡Tengo una idea brillante! ¡Oh! 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 Ahora inténtalo tú, Tilly. Dulce o truco.
ahora, lo único que tienen que hacer es tocar la puerta, gritar dulce o truco y les van a dar un dulce. Oh. ¡Vamos, Lulu! ¡Inténtalo! ¡Dulce o truco! ¡Vaya, qué unicornio tan brillante! ¡Aquí tienes! ¡Dulce o truco! ¡Mira! ¡Es Peppa Pig! ¡Aquí tienes! ¡Tuto, tuco! De acuerdo, bebés. Eso es todo por ahora. Ya no hay más dulces. Así que el dulce o truco de este año se acabó. ¡Dulce truco! ¡Dulce truco! Lo siento, pequeña Power Ranger. Ya no tengo más dulces. ¡Dulce truco! ¡Dulce truco! ¡Dulce truco! ¡Hey! ¡Esperen un momento! ¡Glow Pixies! ¡Ayúdenme! ¿De verdad nos asustaste? ¿Escucharon a Charlie? Será mejor que nos demos prisa. Sí. ¿Quién sabe lo que puede pasar en Halloween? ¡Poder floral! ¡Qué bueno que están aquí, Glow Pixies! Todos estos bebés quieren pedir dulce o truco, pero me quedé sin dulces. ¿Te quedaste sin dulces en Halloween? ¡Esto no puede ser! ¿Están pensando lo mismo que yo? ¡Dulce truco! ¡Esta es nuestra mejor flor de dulcetura hasta ahora, Glow Pixies! ¡Dulce o truco! Creo que nada puede detener a estos bebés de pedir dulce o truco. Dulce sueño. ¿Quién está listo para un poco de pastel de cumpleaños? ¡Pórtense bien! ¡Ay, no! Solo me fui poco tiempo. ¡Lulu! ¡Teo no es un cachorro! ¡Teo, vuelve aquí! ¡Tilly! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡Sin explosiones! ¡Nada de ángeles de pastel! ¡Glow Pixies! ¡Ayuda! Ahora pasen lentamente de la posición de Pixie Plank a la postura de la margarita. ¡Glow Pixies! ¡Ayuda! ¡Solo hay una chica que puede gritar así! ¡Charlie! ¡A ponerse los zapatos! ¡Un trago rápido! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Arcoíris magnífico!
Charlie. ¡Ya voy! Todo lo que quería era darle a Teo el mejor cumpleaños de su vida. Pero miren, ahora todo está arruinado. ¡Casi! ¡Listo! No te preocupes, Charlie. Tengo una idea brillante. ¿Intentamos una vez más? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido Teo! ¡Teo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Necesitas un abrazo? Está bien, Lulú. Ahora vuelvo. ¿De acuerdo, bebés? Tengo una gran idea. ¿Ves? Así. Te encanta tocar los tambores, Lulú. Eso es, Teo. ¡Lulú! ¡No se tiran las cosas! ¡Uf! ¿Qué es ese olor? ¿Huelen eso, bebés? ¡Eso es! Es el mal olor lo que te hace llorar, ¿verdad, Lulú? ¿Mejor? ¿Ahora? ¿Quién quiere pizza con purpurina? ¡Glow Pixies! ¡Ayuda! ¡Es Charlie! Y parece que realmente necesita nuestra ayuda. ¡Vengan, Glow Pixies! ¡Vamos! ¡Purpurina! Lo siento, Pixies. Tuve un aterrizaje salpicado. ¿Entienden? Ayudadme, Glow Pixies. Lulú no para de llorar y no entiendo qué pasa. Ese es un olor terrible. ¡Mariposas radiantes! He olido ese olor antes. ¡Wow! Creo que deberíamos revisar el pañal de Lulú. ¿El pañal? ¡Claro! Bien pensado, Gigi. ¿Listas? ¡Listas! ¡Wow! ¡Este está extra apestoso hoy, Lulú!
No te preocupes, Lulu. Vamos a arreglar esto. Bueno, Glopixis, su magia salvó el día de nuevo. Ojalá hubiera algo que pudiera hacer por ustedes. Bueno, tal vez hay algo. Pobre Lulu, agarras todos los resfriados, ¿no? Bueno, no tienes fiebre. Creo que es... solo un mal resfriado. Oh, ¡qué amable, Tilly! Mira, Lulu. Tilly te trajo todos tus peluches favoritos. ¿Qué tal algo de sopa deliciosa, Lulu? Apuesto a que eso te haría sentir mejor, ¿eh? La pondré en tu taza especial. Teo, Tilly, cuiden de Lulu por mí. ¡Aquí viene la sopa! ¡Lulu! ¡Teo! ¿A dónde fueron, Tilly? ¡Cava! ¿Arriba? ¿Arriba dónde? ¡Cava! ¡Glopixis! ¡Ayuda! ¡Guau! ¡Nos vemos, Glopixis! ¡Ayuda! ¡Agárrense a sus pasadores, Glopixis! ¡Tenemos que ayudar a nuestros amigos! De nuevo, ¿sí? ¿Quién quiere un poco de... ¡oh! ¡Sopa mágica de Glopixis! ¿Quién quiere salir a jugar? ¿Y a que no adivinan quién viene a jugar con nosotros hoy? ¡Las Glopixis! ¡Lulu! ¡Espera!
mucho más suave que una hoja. ¿Charlie? ¡Cielos! ¡Estás ardiendo, Lulú! ¿Podrían cuidar a Teo y a Tilly mientras Gigi y yo llevamos a Lulú a la estación de doctor? Creo que suena bien. ¡Yo también! ¡Oh! ¡Mira qué huesos tan fuertes! ¿Qué más puede ser? ¿Y si le tomamos la temperatura? Se le ve un poco caliente, ¿no? ¡Era eso! ¡Lulú tiene fiebre! Voy por la medicina. Estas ronchas se llaman vaquiruela o maricela o algo así. ¿Y cómo los podemos ayudar, Glow Pixies? ¡Ya regreso! Tengo justo lo necesario. ¡Portal de corazones contentos! ¡Purpurama! ¡Rascarse, bebés! ¡Ay, no! ¡A todos nos está dando comezón! ¡Por lo menos no tenemos! ¡Ah, cielos! ¡También tienen ronchas rojas! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ahora a todos nos dio Maricela! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo de esto! Gracias, Sammy. Me siento mucho mejor. Al menos tú no tienes... ¿Qué? ¿Tengo algo entre los dientes? Parece que ahora sí ya soy parte del grupo. Yo te ayudo, Sammy. ¡Ah! ¡Esto funciona muy bien! ¿Ahora qué hacemos? Creo que Tilly quiere leer un libro. ¿Qué les parece? El brontosaurio tenía el cuello más largo... ¡Agárrense, bebés! ¡Es hora de dar una gran vuelta! ¡Glow Pixies! ¡Ayúdenme!
Día de la amabilidad, bebés. Debemos tratarnos con amabilidad todos los días. Pero todavía más hoy. ¿No les encanta mi florero, bebés? Lo hice en la fiesta de alfarería de ayer. ¡Ay! ¡Cuidado, Lulú! Parece un juego divertido, ¿eh? ¡Dodo! Déjenme ver si puedo encontrar otras raquetas. Ahora todos podemos jugar juntos. ¿Ves? Así, Tilly. Intenta rebotarla lentamente. Ya lo conseguirás, Tilly. Todo este arduo trabajo merece un bocadillo. Regresaré enseguida, bebés. ¡Sigan practicando! ¡Alentarnos a las dos, Sammy! ¡Ah, sí! ¡Sácala del parque, Siena! ¡Jonrón! ¡Ay, no! ¿Podemos volver a jugar más tarde, Siena? No me preocupa el juego. Me preocupa Charlie. Ese fue el grito más triste que he escuchado. ¡Vamos, Glow Pixies! ¡Es hora de ayudar! No te preocupes, Charlie. Tenemos un arma secreta para cuando se rompe algo. ¿De verdad? ¿Qué es? ¡Soy yo! ¡Soy la mejor armadora de rompecabezas del mundo! ¡Mira! ¡Sucedió todo esto! Creo que mejor las dejamos aquí adentro.